Con nosotros, otro de los grandes ganadores de las primarias pasadas, ¿no? Alberto González, te agradezco primero haber aceptado nuestra invitación. No, te lo agradezco a vos. Anteriormente, la semana pasada te fallé y bueno, por un compromiso de agenda me equivoqué el horario. Nada más que contento, ¿no? Porque la verdad que nosotros siempre superamos, teníamos un piso en la encuesta de 5.000 votos y lo hemos superado. Yo quiero decir a los ciudadanos de Sarandí, ante todo le pido disculpas que muchos reclamos en nuestra sede vienen los vecinos de que del faltante de boletas que había en los cuartos oscuros de nuestro espacio, ¿no? Le pido disculpas por eso, por no haber completado lo suficiente fiscales para cuidar nuestra boleta, ¿no? Más allá, bueno, según como nos estabas diciendo, que por las estadísticas tenías un piso, ¿superó las expectativas? Sí. La verdad que la señal fue clara, los ciudadanos de Sarte le dieron un fuerte respaldo y bueno, y ahora tenemos que devolver la apuesta porque nosotros tuvimos las PASO trabajando en un ritmo medio lento, charlando con los vecinos, todo bien, escuchando los problemas. Mediáticamente le hicimos muy poca prensa a nosotros porque no. O sea, la verdad, no teníamos la responsabilidad que yo asumí, fue como soy apoderado de la lista y aparte candidato a primer candidato a concejal, la verdad que un compromiso muy, muy importante y bueno, y es una responsabilidad muy grande para mí. Y bueno, y me costó muchísimo armar un equipo de trabajo, porque me cayó esto en 15 días, tuve que resolver todo el problema de Zárate y bueno, Salió me a la costó. cancha. Sí, me costó. Y hoy, por suerte, gracias a Dios, tenemos un equipo de trabajo organizado, estamos trabajando muy bien y bueno. Y espero que en las próximas elecciones cumplir los zarateños de cubrir todas las mesas de Zárate, Lima y Escalada para que no vuelva a suceder lo que pasó en Las PASO, ¿no? Alberto, vos estabas en otro bloque político, ¿sí? ¿Por qué de Narváez? No. Yo soy el referente de Francisco de Narváez del 2009. Yo en el 2009 iba a encabezar la lista como primer concejal de Distrito Zárate. Soy del espacio de Francisco de Narváez. Mi bloque es Unión Celeste y Blanco. Yo le prometí a los ciudadanos de cumplir mi palabra, la sigo cumpliendo, sigo siendo del bloque Unión Celeste y Blanco, que es de Francisco de Narváez. Pero en el 2009 tuve una alianza, hubo Felipe Solá, si no recuerda, y la parte de Macri, que es el PRO. Bueno, en Zárate, legislador del PRO no hubo, porque el candidato de ellos se bajó en el 2009, y bueno, quedamos yo, Carlos Salomón, en el espacio de Narváez, y Silvio Bachino del espacio de Felipe Solá. Hoy sabemos que Felipe Solá está en el espacio de Sergio Massa, y bueno, ellos tomaron la decisión de romper ellos el bloque. Yo sigo mi espacio, yo sigo siendo Unión Celeste y Blanco, no defraudé a los ciudadanos. Los otros ediles sí, decidieron tomarse, retirarse del bloque Unión Celeste y Blanco, que era Unión Peronista Federal, porque cubríamos los tres los espacios, pero resulta que ellos rompieron sin media palabra conmigo, sin dialogar conmigo, sin informarme, por respeto a la banca, de decirme, González, nosotros lo vamos de nuestro espacio, pues no nos sentimos cómodos. ¿Cómo ves Zárate hoy, Alberto? Bueno, hoy por hoy lo veo bastante preocupado por muchas cosas. Estamos viendo muchas maquinarias trabajando, la verdad que estoy contento en ese sentido, la verdad que es lo que vinimos pidiendo hace 3 años y medio, que el servicio de las obras públicas, todo en general, lleguen a los barrios más carenciados de Zárate. Y bueno, en algunos aspectos se están solucionando algunas cosas, algunos maquillajes se están haciendo, pero el ciudadano de Zárate está pidiendo otra cosa. Por ejemplo, el barrio San Miguel, hace 3 años y medio que de mi bloque estamos cada 3 años estamos sacando el mismo expediente de las comisiones para que se repare el barrio San Miguel, tema asfalto, cloaca, zanjeo, y bueno, la solución nunca llegó. Y tenemos más o menos de 85 expedientes trabados en las comisiones, y por eso nosotros queremos. Yo, en el caso mío, quiero renovar la banca porque necesito 4 años más de gestión para llegar al vecino y decirle: bueno, acá está, cumplí. He cumplido el 50% de lo que me han pedido los vecinos, pero no es porque yo no quiera trabajar, es porque en las comisiones se traban mucho los expedientes, algunos salen, algunos no. Zárate, fundamentalmente creo que tiene tres problemas profundos que son los que inquietan a la sociedad. Por un lado, el tema seguridad, que de algún modo se está trabajando, el tema infraestructura.
Y cuando decimos infraestructura, estamos hablando de la crisis habitacional que hay en el partido, producto desde ya del crecimiento explosivo que tuvo. Y por el otro lado, la cuestión salud. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso lo veo bastante decadencia. La verdad que Zárate, no de esta gestión, sino de otras gestiones anteriores también. No voy a ser responsable solamente al intendente actual. Tenemos el intendente anterior también una falencia de habitacional ya de más o menos 12 años atrás, que no se está haciendo muy poco al respecto, y la ciudad crece, tenemos a Tucha trabajando, tenemos dos cerveceras, hay mucha gente trabajando y gente que viene de afuera a trabajar, por ejemplo a Tucha, que se instala en Zárate, y no tenemos dónde decir, tener fácil la tierra para comprarla. El ciudadano de Zárate no puede comprar tierra, un lote, porque las cotas accesibles de los lotes no hay, o sea, son cotas muy elevadas, son de 2.500 pesos para arriba, y una entrega de mucho dinero para por lo menos tener la tierra, y después edificarla también es un dolor de cabeza. La construcción está muy cara, la mano de obra está muy cara, y bueno, se lo hace muy difícil a los zarateños. En el caso mío, yo alquilo también, se lo hace muy difícil tener una propiedad. Muy, muy difícil. Y del Palacio Municipal no veo fuertemente un impacto que lleguemos a esos sectores de bajos recursos para que tengas una vivienda digna, ¿no? Es muy difícil obtener una vivienda hoy por hoy en Zárate. Y tener planes nacionales, sabemos que los hay, pero no llegan. No sé si es falta de gestión o no se le tiene confianza al distrito de Zárate, de nacional a lo local, o no se los tiene confianza. No sé, la verdad que no sé lo que sucede. Trabajamos sobre ese tema. Siempre tratando de ayudar a este gobierno en el tema de la falencia de la tierra y de la obra habitacional, ¿no? Pero no vemos la solución. Otro tema que ha surgido en las últimas semanas, que ha sido un rumor que también, por otra parte, ha preocupado fundamentalmente a los comerciantes de Zárate, es la posibilidad, a pesar que hay una ordenanza que lo prohíbe, de la instalación de una feria del tipo Zaradita. Hace unos años atrás nosotros aprobamos una ordenanza prohibiendo una Zaradita o algo por el estilo en Zárate, pero no quita que el rumor está activo, y una construcción que está al lado de Espacio Verde en la Antártida. El rumor está que no va a ser llamada Zaradista, sino un mercado central. Uh-huh. Pienso yo que bajo la línea de mercado central se puede habilitar un mercado central en Zárate. Lo que no tengo bien claro qué lleva dentro del mercado central, claro, el paquete que tiene dentro. Claro. Puede ser una Zaradita cambiado, disfrazado el nombre, ¿no? Claro. Hoy por hoy sabemos que está en la obra en construcción, está clausurada. También he entendido que ya se estaba pidiendo, se pidió la luz, que se bajó la luz, iba muy avanzado el tema, que también había una charla de pasillo, ¿no?, que se inauguraba el día 2, uh-huh, la apertura de la famosa Zaradita, entre comillas, con otro nombre, y bueno, ojalá no se dé, porque yo soy un concejal de que hasta el 10 de diciembre voy a estar. Si Dios quiere, los vecinos de Zárate me acompañan con su voto, tal vez continúe. Pero yo hasta el 10 de diciembre voy a tratar de ayudar a todos los comerciantes de Zárate para que no se instale una Zaradita de esta magnitud, porque sabemos muy bien que se van a fundir todos los negocios de Zárate. Sí. Y a fundirse el negocio de Zárate, hay empleados, hay dueños, hay familia de atrás, hijos, que se van a quedar sin fuente de trabajo, ¿no? Alberto, la última. ¿Cómo te ves el 11 de diciembre y cuál sería, a partir del 11 de diciembre, la primera propuesta como, bueno, habiendo renovado tu banca? Bueno, yo en el caso, lo hemos dialogado en equipo, ¿no?, con los compañeros. Yo he trabajado muy poco en equipo, recién ahora me gusta, me enseñaron cómo se trabaja en equipo. La verdad que los diputados nacionales y los provinciales me están ayudando un montón en Zárate. Me están explicando cómo se trabaja para hacer más liviano la tarea, ¿no? Yo estoy trabajando en el Consejo Deliberante, solo, en un bloque, sin espacio físico y sin un secretario. La tengo que ramarla como pueda, porque al estar solo, ¿viste? Bueno, patea del córner y vas a cabecear. Tengo un colaborador, bueno, que a veces por razones de trabajo puede ir, a veces colabora, ¿viste? Y bueno, yo para mí, trabajando en equipo va a ser más fácil y con gente idónea, ¿no? Y en el Consejo me gustaría muchísimo que sea más equilibrado, o sea, que nadie tenga la mayoría absoluta, para poder sacar los expedientes que el ciudadano de Zárate te presenta, o va a dialogar a un vecino, que se haga real las obras que te están pidiendo, que se haga más ágil. Por ejemplo, no podemos permitir más que un vecino haga un reclamo de un pozo, que le desagoten el pozo ciego, que está rebalsado y tardar un año, 8 meses.
Eso tiene que ser más ágil, una cosa de 15, 20 días y solucionar ese tema. Claro. Anteriormente, hace unos años atrás, se hacía por barrio, se desagotaba pozos por barrio. Está bien, hacía una institución cooperativa eléctrica que tenía servicio, bueno. Pero se funcionaba, mandaban capaz 3 camiones en una semana a un barrio, claro, y se agotaban todo. Claro. Y queremos volver a eso, ¿no? Que llegara la solución del vecino. Alberto, era la anteúltima. La última es un poco por ser nosotros parte de un medio de comunicación. Esta semana, en un medio gráfico local, salió una solicitada en referencia a la libertad de prensa. Por el motivo, además, del despido, el cambio de mano que hubo dentro de lo que fue Canal Local, hoy Cablevisión. Sí. Bueno, y eventualmente se quedaron colegas nuestros sin trabajo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Por qué el motivo de la solicitud? Bueno, yo porque estuve dialogando con ambos sectores, ¿no? En un sector me dijo que no era así, como me iban comentado, en el otro sector me dijeron otro. Y tomé una decisión. La verdad que quedarse sin trabajo hoy en día es una vergüenza. Es complicado. Yo no es que estoy defendiendo a Julano, me engano, yo salgo mi verdad. Mi verdad es que fueron perseguidos políticos. Estas personas no eran de agrado del actual intendente. Y bueno, hizo la gestión que tenía que hacer y bueno, y salió como salió, suspendiendo compañeros, conocido mío. Más, quiero aclarar una cosa. La libertad de expresión acá en Zárate no existe, en el caso mío. Yo jamás, Canal Local, Cabletel, como se le dice, jamás me hizo una nota, ni a las PASO, ni no. Lo único que ha hecho, por ejemplo, el señor, lo digo por nombre, y todo, Diego Castro, es calumniarme, ensuciarme, jugarme muy sucio, jamás me enseñó, me dijo, González, venga a dar derecho réplica, hasta el día de la fecha lo estoy esperando. Jamás me hizo una nota, o sea que estamos hablando de libertad de expresión. En Zárate no existe. En algunos compañeros están fallando. Algunos trabajan bien, algunos trabajan mal. Yo digo, el señor Diego Castro es un ejemplo hacia mi persona, me vivió calumniando, no me conoce, no sabe de dónde vengo, no sabe quién soy yo, no sabe qué hago. Es una persona que está diciendo que el concejal González jamás presentó un proyecto en Zárate, en la banda, que no sabe qué proyecto presentó. Y vaya al Consejo Deliberante y se informe. Nosotros presentamos con Silvio Bacino, Carlos Somoni, quien habla, más de 400 expedientes defendiendo los derechos de los ciudadanos de Zárate. Ese parece que el señor Diego Castro no lo sabe. Sí lo sabe, pero como le están pagando un sueldo para destruir a otra persona, ahí está la libertad de expresión, no existe para esa persona, por ejemplo. Un ejemplo. Y voy a prender el canal local y se está hablando todo solamente de la municipalidad. No llega una nota de un vecino, de algún reclamo justo que haga un vecino en ese canal. Nunca he visto una nota que le haga un vecino por haciendo algún reclamo. A mí en persona nunca me hicieron una nota. Creo que me la hicieron la semana pasada porque saqué la solicitada esa. Digo yo, y por eso te estoy hablando de la libertad de expresión. Cuando yo tuve el problema personal, fueron ustedes que me cubrieron, de Canal Local, y bueno, estos chicos casualmente que fueron despedidos me cubrieron la nota porque también yo no la pedí, vinieron solo los periodistas a preguntarme qué me iba a suceder, bueno, planteé mis cosas. Y bueno, y a raíz de eso, de muchas cosas, veo que los muchachos son perseguidos políticos, como me están persiguiendo a mí también. Por eso salí. Yo pienso que todos los concejales tenemos que haber salido a apoyar a esta persona, defendiéndolo, su trabajo y su forma de trabajar. A mí me encantaba cómo trabajaban esos chicos porque yo cuando los llamaba estaban. No puedo decir lo mismo de otros compañeros tuyos, de otros colegas. Gracias, Alberto. Bueno, un millón de gracias y gracias por la visita. Y bueno, espero tener un triunfo en las próximas y para que sea para el bien común de todos, Zárate. Muchas gracias.